El colectivo de la Unidad Empresarial de Servicios Aéreos de Bayamo celebran una jornada de homenaje al surgimiento de la aeronáutica civil en Cuba con el cumplimiento de los estándares de calidad y mejor servicio en la protección del medio ambiente, la dispersión de fertilizantes y reguladores de crecimiento de los cultivos agrícolas, con énfasis en el combate a las plagas y enfermedades de la agricultura. Realizamos siembra, fertilización y aspersión en el caso del cultivo del arroz y en el caso de la caña. Aplicamos maduradores. Nosotros también tenemos por objeto social otros servicios aprobados que lo comenzaremos a prestar próximamente, como es el servicio de transportación de carga, los servicios de reconocimiento forestal y los servicios de paracaidismo. Pero durante todo el año el mercado que más trabajamos es el mercado con la parte de la producción del arroz. En este noble empeño destaca la labor del jefe de tripulación y piloto instructor, Francisco Guerrero Sierra, quien acumula una reconocida historia laboral. Llevo trabajando 41 años, en lo cual, por la actitud y el esfuerzo de mi trabajo, he tenido unos cuantos méritos, entre ellos méritos relevantes, como la extinción de incendio de un avión el 1149, otro mérito relevante, la participación en 7 o más contingentes de aquí en el centro, que me conllevaron a ser vanguardia en unos cuantos años en el trabajo. La aviación para mí es una profesión muy linda, muy riesgosa, donde hay que tener mucha dedicación para ella. Hay que tener mucha dedicación, estudiar y prepararse para la realización del vuelo. Abnegado piloto de la aviación agrícola, reconocido por sus compañeros de labor. Él es un compañero abnegado, disciplinado, muy siempre con el mejor deseo de resolver los problemas y de cumplir la tarea. En el trabajo es un compañero muy ejemplar. Es un piloto de mucha experiencia, tiene muchas horas de vuelo acumuladas, pero además ha sido el mejor trabajador de la UAB por varios años. Aporta con su experiencia calidad en el servicio del trabajo que nosotros hacemos en la agricultura. Es un compañero que se destaca mucho por su camaradería. La aviación agrícola de Granma arriba un nuevo aniversario brindando su mejor servicio al sistema de la agricultura. Elena Lienz, en directo.